Los proyectos de divulgación han tenido siempre una tensión entre dos factores. Por un lado tenemos la facilidad de comprensión y por otro la precisión técnica. Y encontrar el equilibrio entre ambas no es siempre fácil. Por ejemplo, si eres un divulgador como Mark Rober, que enseña conceptos de ingeniería a niños de 10 años a través de vídeos, pues no puedes ponerte a leer un paper de trayectoria parabólica de cabo a rabo. Por otro lado, si perteneces a un grupo de investigación de una universidad, puedes generar un paper que será bastante preciso y permitirá la revisión por pares, pero que es enormemente difícil de digerir y requerirá para su comprensión que tengas conocimientos previos. Es decir, por un lado, o facilidad de comprensión, es decir, hacer que la información sea comprensible para un público no especializado utilizando un lenguaje sencillo y conceptos familiares, y por otro lado, precisión técnica, es decir, mantener la exactitud y el rigor de los conceptos científicos sin simplificarlos tanto que se pierda la precisión o incluso se cometan errores. Un buen divulgador debe tener clara su audiencia, a quién se dirige, y utilizar un lenguaje y un tono comunicativo accesible a esa audiencia. Por ejemplo, incluyendo el uso de analogías, ejemplos, explicaciones paso a paso, pero vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos que explicar lo que es un agujero negro, tenemos varias opciones. Por ejemplo, una versión súper simplificada. Un agujero negro es como un gigantesco aspirador espacial que se traga todo lo que se acerca, incluso la luz. O una versión muy técnica, precisa, pero muy difícil de entender. Un agujero negro es una singularidad espaciotemporal con una curvatura extrema del tejido espacio-tiempo, caracterizada por un horizonte de eventos más allá del cual la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Entre medio de estas dos podría haber una versión equilibrada entre facilidad de comunicación y precisión científica. Un agujero negro es una región del espacio con una gravedad tan intensa que nada puede escapar de ella, ni siquiera la luz. Imagina una pelota de fútbol tan pesada que si la pusieras sobre una sábana estirada la hundiría tanto que cualquier canica que ruede cerca caería inevitablemente hacia ella. Cada enfoque tiene su sentido. El enfoque más riguroso, como parte del método científico, permite avanzar a la ciencia. Pero el enfoque más divulgativo puede tener un impacto brutal, porque primero hay que tener exposición a esos conceptos, es decir, saber que existen. Luego, si te genera interés, puedes ir profundizando cada vez más. Y si ese interés va creciendo, seguramente hayas descubierto una disciplina que te puede aportar grandes satisfacciones intelectualmente. O incluso si tienes las capacidades que requiere poder dedicarse a ese ámbito científico y las circunstancias son adecuadas, pues igual puedes desarrollar tu carrera en ese ámbito profesional. Pero lo que es seguro es que este tipo de proyectos de divulgación pueden conseguir que la percepción social de la importancia de la ciencia aumente. Así que si tienes un perfil muy técnico, pues tienes que entender que determinadas actividades de divulgación van dirigidas a un público, intentan hablar un lenguaje que ese público comprende.